que el temblor bajó todo el aire de la casa y lo va a sacar. Y lo hizo ahí a través de los baños y la cocina para evitarlo. Ah, pues. Con lo cual eso, ¿qué nos está mejorando mucho en Cali? La otra vez tres son viviendas generosas. De compraventa y que hemos transformado el objeto para alquiler social. De esta manera también ponemos de manifiesto nuevamente cuál es el compromiso y cuál es el objetivo de nuestro equipo de gobierno, que no es otro que facilitar el acceso a la vivienda en la, de la ciudad de Cádiz a las personas más vulnerables, a las personas que más problemas tienen para acceder a la misma, evitando así también una diáspora o un éxodo de la población de la ciudad. Esta obra tiene una cuantía de cerca de 900.000 euros y está destinada a que sean 13 viviendas. Si a esto le sumamos la actuación que está próxima a finalizar a lo largo del próximo mes, principio del siguiente, de Santa María 10, que son unos 700.000 euros, bueno, pues más el proyecto de Gregorio Marañón, creo que nuevamente queda de manifiesto, queda subrayado pues en la implicación del equipo de gobierno con respecto a la política de vivienda de la ciudad. Frente a un modelo puramente especulativo o de inmobiliaria, un modelo de política de vivienda, de política de vivienda social, que tiene como objetivo facilitar el acceso a la vivienda a la gente pues con más problemas. Febrero-marzo será la fecha de entrega de Santa María 10 y finales de verano será la entrega de esta actuación en Calle de la Pregunta. ¿Y cuando esté finalizado el procedimiento que se sigue para el alquiler social, que por la lista de demandantes de empleo o cómo? No, del registro, claro, por el registro de vivienda, en este caso, como son familias, son pisos, viviendas de alquiler social, pues será para las familias que tengan mayor puntuación por alquiler social y luego está en función del número de dormitorios que tenga la vivienda, también pues claro, dependiendo de cada familia, si el demandante coincide, el uno coincide con un dormitorio, con dos, con tres, se va haciendo el reparto así sucesivamente, todo por el registro.